Good morning, buenos días. Adiak adituok, berteratu zareten guztioi, egunon. Etorkizuna orain lema aukeratu zuen Gipuzkako foru aldundiak duela bi orte. Lema aproposa orain inoz baino gehiago. Asmo adierazten bat, dele Bidez, Bidezkoa den gizarte bat ereki behar dugula esaten digu lelo honek. Berdintasuna oinarri duen gizarte bat, pertsonei ongizate handigoa eskeniko diena eta jasangarria izango dena. Eta guzti hori bermatzeko, orain jarri behar dugun martxan politika guztiak, lehin aipatu dan bezala. Orain da etorkizuna, eta orain da eraikitiko karaia. Etorkizuna aldaketaz beteri dago, eta etorkizuna eraikizetik eraldaketa bat proposatzen dugu. building the future is the slogan of the government of guipúzcoa. a slogan that is a synthesis of how we have to respond to the challenge of building a fair and sustainable society in guipúzcoa. and i want to remember that the future is now. in this decade, we have to implement the necessary public policies to ensure a sustainable society. Thank you. Bueno, posible de Nessa, aunque no lo Vivimos en un tiempo nuevo, cambiante a cada instante, con retos inimaginables, donde están cambiando todos los parámetros conocidos. Me refiero a la globalización, la robotiz robotización de la industria, el cambio climático, la digitalización y el teletrabajo, un sinfín de cambios, cambios que van a suponer replantearnos nuestras condiciones de vida relaciones laborales, incluso los conceptos de la propiedad de factores de producción, una nueva fiscalidad que contemple estos cambios, que garantice un reparto equitativo de la riqueza y la financiación y la sostenibilidad de los servicios públicos. agobat dagokiones, eta noski eta dagokiones en mendedago etabai crisis, oní, bai pandemia, bai crisis eta beste batzuei aurre a nosotros nos corresponde la defensa de los más vulnerables que nadie se quede atrás que estos cambios no supongan como se ha dicho anteriormente también un retroceso del estado del bienestar de los valores y principios que hizo grande a Europa y que hemos construido en España en euskadi y por supuesto en guipúzcoa Necesitamos construir una agenda ciudadana que sea la garantía de que se mantenga y se fortalezca ese Estado del Bienestar. Debemos construir la agenda ciudadana para afrontar los retos del futuro, como el envejecimiento, la formación, la sostenibilidad y la igualdad. Para que la sociedad guipuzcoana siga teniendo como seña de identidad la de ser una de las sociedades menos desiguales. La garantía de todo ello es anticiparnos a los cambios que se avecinan y de ser capaces de leer las corrientes de fondo, que todas estas transformaciones, a pesar de que vivimos en tiempos de incertidumbre, de hacerlo con los instrumentos, las políticas y la colaboración de todos los agentes de la sociedad, desde las universidades, centros de formación profesional y centros tecnológicos, a los agentes sociales, sindicatos y representantes empresariales, intensificar la competitividad y garantizar los derechos de integrar la vida social y laboral a los colectivos con mayor dificultad, de la sociedad del futuro que será mestiza, diversa y al mismo tiempo tiene que ser integradora y que ello requerirá itinerarios colectivos e individualizados. Antes han citado los centros de referencia y los programas y aquí citar al que lanean con el magnífico trabajo que se realizará en este ámbito. ¿Cómo garantizar que el talento y las nuevas generaciones tengan un futuro acorde a sus expectativas? es otro de los retos más importantes que tenemos como sociedad. Establecer las condiciones laborales, que los centros de vanguardia tengan los medios, la financiación, la flexibilidad para desarrollar su actividad y garantizar la estabilidad de ese talento es imprescindible. Esto nos interpela también a las instituciones, al mundo económico, a poner en valor y dignificar todas las actividades del conocimiento y la creatividad. Somos también una sociedad envejecida y más que lo vamos a ser de las que tenemos mayor esperanza de vida. Que lo podamos hacer en las mejores condiciones de salud, independencia personal, que vaya más allá del envejecimiento activo y, por qué no decirlo, con la dignidad necesaria en la última etapa de nuestra vida, es un reto magnífico por su dimensión y también, por qué no decirlo, de justicia. Y ello también requiere la máxima implicación de las instituciones, creando las condiciones para que ello sea posible, junto con la sociedad en general, y el tercer sector en particular tan fuerte y tan presente en nuestra sociedad. Y aquí proyectos como Adinberry evidentemente lo ponen de manifiesto y es la implicación de esta Diputación. Perdón. El cambio climático. El cambio climático no solamente nos lleva a plantearnos las políticas medioambientales. Supone un cambio de paradigma en todos los órdenes de la vida. En, nuestro, en nuestra concepción de qué es posible hacer y no en el ámbito de la explotación en el, de los recursos naturales y la industria. De cómo tienen que ser nuestras ciudades y nuestra movilidad colectiva y eléctrica. Y aquí también citar todas las políticas de integración tarifaria de Mugi y también, como se ha citado antes, el centro de referencia móvil. De cómo hay que grabar la huella de carbono y el impulso del consumo kilómetro cero de que el ecodiseño, el ciclo de vida de los productos, la responsabilidad de productores y consumidores deben de tener el factor del cambio climático como parámetro para no condicionar la propia existencia del ser humano. Y donde la equidad intergeneracional sea una de las condiciones a tener en cuenta en todas las decisiones políticas públicas. Y aquí no caben excusas de pensar que es un problema planetario o global a nivel local. Se toman, tomamos las decisiones que más afectan al cambio climático. Es lo que llamamos transición ecológica y para lo que se han puesto mecanismos de transición justa, en las que tenemos que intensificar y desarrollar. Políticas que implican la transformación y descarbonización de nuestro tejido industrial y actividad económica a través de la economía circular y la transición energética. Y aquí sí quiero citar también la Estrategia de Cambio Climático Guipúzcoa Clima 2050 la Fundación Atoclima, como se ha citado antes, o los CINTAC, Ciudadanos y Jóvenes por el Clima, que tan buenos resultados está dando y que nos conecta directamente con la ciudadanía. En la transición energética, que en sí misma es una verdadera transformación donde el ciudadano es el verdadero protagonista. En la democratización de la generación y consumo de energía, con el impulso del autoconsumo y generación distribuida a través de las cooperativas y comunidades energéticas locales y donde la participación de los ayuntamientos está siendo absolutamente determinante, y también impulsando las energías alternativas como la solar o el hidrógeno verde, y las infraestructuras de gestión de residuos que hemos construido en Zubieta y que ha supuesto el incorporarnos al corredor vasco del hidrógeno y una apuesta definitiva como alternativa a los combustibles fósiles. Estas políticas, junto con otras que se pusieron en marcha a partir del año 2016, suponen que podamos afrontar con enorme optimismo las políticas impulsadas desde la Unión Europea a partir de los programas Green Deal y Next Generation, por citar algunas, y su traslación a los programas España Puede y Euskadi Next, donde los esfuerzos se centran en las políticas de transición ecológica, digital y social. En lo digital, como saben y también se ha citado anteriormente, hemos impulsado el centro de, de referencia CIU. Creo que es una hora inda. etorkizunaz pentsatzea, orain aldian pentsatzea da. Gero eta azkarragoa eta komplexoagoa den gizarte baten batean pentsatzea da. Gude etorkizunari buruz erabakiak hartzeko ezinpestekoa da orain ekitea. Eta orain ekiteko etorkizuneko helburuak partekatu behar ditugu eta lakidetza sareak ezarri gizartearekin. Etorkizuneko erronken definizioen eta intebidetan guztiok parte hartu behar dugu. Hori da egiten ari garena azken bost urteetan aipatu den bezala. Eta hori da gau aurkeztu nahi duguna. Gure esperientziak eta ondorioak zuekin partekatu, zuen ekarpenak jaso eta gure estrategian txertatu. Guztion artean indartuko dugu etorkizuneko bidea. Bukatzeranoa, noa, terminando. Nos encontramos ante o con la ruta diseñada, por eso hoy nos presentamos aquí también, Un camino de cinco años que nos ha, llegado, nos ha permitido llegar hasta aquí. Los medios, las herramientas construidas, como se, hace, se ha citado, los centros de referencia y el camino iniciado. Esa es la virtud de habernos posicionado, posicionado en el futuro. Por eso decimos que el futuro es ahora. Ese es el valor de Tokizunar X. En este Congreso lo vamos a contrastar con todos vosotros, con todas vosotras. Espero que compartamos los análisis, propuestas de mejora. Y nos posibilita afrontar las siguientes etapas con la firmeza de que la meta está a nuestro alcance. Se lo debemos a nuestra ciudadanía. que Casco, gracias. Thank you very much.